aurrera pausoa emateko unea iritsi da eta Euskal Herria Bilduk pauso hori estatua sortzea dela argi du. Hori da gure proposamena eta konpromisoa. Galdera ordea hurrengoa da. Zer egingo duzuzuk, Urkullu jauna? ¿Qué va a hacer usted, señor Urkullu? Euskal Herria Bildu propone la creación de un Estado vasco en Europa. Esa es nuestra propuesta y nuestro compromiso. Y vamos a acompañar hasta el final el camino que decide hacer la ciudadanía vasca, sin más límites que la voluntad de la sociedad, como en Escocia, como en Flandes, como en Quebec. ¿A qué se compromete el PNV? Porque, y lamentamos decirlo, su credibilidad está muy entredicho después del último intento de confrontación política con el Estado. Entonces, el límite fue la decisión del Tribunal Constitucional. ¿Va a volver a ser así, señor Urkullu? Euskal Herria Bildu le anima a comprometerse con la mayoría de la sociedad, ni más ni menos. Urduri somatzen dugu EAJ, PSE eta PP bozera maileak. Euskal Herria Bildu koalizioaren aurka ari dira elkar hartuta, etengabe, gogor eta zatar. Gure aurka dabiltza, Euskal Alderdi Jeltzalea, Alderdi Sozialista eta PPek, hiruak bat eginda. Eraldaketarako balio duen eredu bakarra gurea delako. Ondo pentsatuz gero, ez da harrigarria krisia sortzen lagundu zuten hoiek, hiru hoiek elkarrekin ibiltzea. Azken buru, hirure konpartitzen baidute eredu berbera, krisia sorrarazi zuen eredu berbera. Pertsonengan eta justizia sozialean ardatza duen ekonomia proposatzen dugu. Esklusio soziala eta pobrezia garestiegiak baitira, ez dira jasangarriak. Gizarte solidarioa nahi dugu, kohesionatua. Repartiremos el empleo reduciendo la jornada laboral. Reduciremos las escandalosas diferencias salariales. Crearemos un sistema propio de pensiones. La jubilación a los 65 años. Y defenderemos un sistema sanitario público de calidad y suficiente.